ドーバース。この空はどこまで続いてるんだろう。この空の先に何が待ってるんだろう。その答えを求めた時、君に始まりの風が吹く。さあ、今こそ飛び立とう。遥か遠い約束の地を目指して、胸に秘めたる力を示し、己が因果に抗う時、逃れ得ぬ騒乱と避けられぬ戦火が巻き起こる。さあ、果たすべき誓いのためにその剣を空に掲げよう。遥かなる旅路はいくつもの出会いを生み、紡がれた絆は暗雲を晴らす力に変わる。横島なる野望がこの空を覆い尽くしても、恐れることなく立ち向かい、希望に満ちた明日をつかめ。そして今、闇と炎が解き放たれて彼方へ続く道となる。シャドーバース新カードパック、ブリゲートオブザスカイ総空の騎士、飛べあの空の果てまで。Sí, acabas de ver lo mismo que yo. Ya tenemos nueva expansión anunciada, Brigades of the Sky, la cual vendrá con la temática de Grand Blue Fantasy, el otro gran juego de la compañía. ¿Y qué nos trae esta expansión? Pues nos trae cosas muy, pero que muy entretenidas. Porque, aparte de que todos los personajes ya tienen una historia por detrás, o la inmensa mayoría de ellos, van a venir con nuevas mecánicas que vamos a ver ahora mismo. Vamos a empezar con una de ellas, que es la carta que viene con la mecánica en tipo bronce. El Invocador Pacifista. El Invocador Pacifista es un combatiente de coste 5 de rúnico, el cual ya de por sí tiene unas estadísticas brutales, porque tiene 4 de ataque, 5 de defensa y viene con guardia de serie. Vale, es bronce, no tiene grandes cosas, pero lo importante es jugarlo con atajo. Atajo, ahora mismo estaréis viendo un vídeo por detrás, es una mecánica muy muy interesante. Además, estáis viéndolo con este combatiente, porque si no tienes el mana para jugarte al bicho por su coste completo, entonces, siempre y cuando tengas el mana justo como para utilizar el atajo de esa carta, utilizas atajo y entonces la carta en sí se convierte en un hechizo. ¡Hechizos! ¿Sabéis lo que significa esto? Rúnico de carga mágica, Link Ward en dragones y lo que surja en todas las demás. Es brutal esto. Y vamos a ver lo que hace esta, que ya me estoy extendiendo mucho. Hace que si pagas 2 en lugar de 5, porque no tienes para pagar 5, robas una carta. Pagar 2 para robar una carta es lo que hace que esta carta sea bronce, pero tiene dos mecánicas posibles. Dos mecánicas siempre implica algo bueno. Y es como la mecánica de aumento, pero para mejor, porque tú tienes un poder de decisión sobre ella. La puedes jugar por su coste íntegro y juegas a un combatiente medianamente fuerte, o gastas otras cosas y cuando lo que te sobre, lo gastas en él. No sé vosotros, pero a mí me encanta esta mecánica. Y vamos ahora con Lirial. Lirial, la carta que yo me esperaba que saliera algún día, porque es la coprotagonista de Grand Blue Fantasy, la Loli, que se junta con tu protagonista y es de ella donde salen las invocaciones, y la primera de todas es Bahamut, que está encarcelado. Vamos a ver lo que hace esta Loli, porque es brutal. Coste 2, combatiente dorado neutral, 1 ataque, 1 defensa. De preludio, la próxima vez que este combatiente reciba daño, dicho daño se reduce a 0. Se vuelve inmune a daño. Inmune a daño, un combatiente de turno 2 es inmune al daño que sufra la primera vez. Brutal, sinceramente brutal. Pero aquí no acaba la cosa, porque tenemos de aumento 8, agrega desde tu mazo a tu mano un combatiente de la clase neutral de coste 7 o más al azar y restaura 7 manás.
O sea, si la juegas con aumento, te cuesta más barata que jugarla sin aumento. Y te busca algo que cueste 7 o más, devolviéndote el maná. Lo único que tienes que jugarla en turno 8. Es un tutor de cosas muy caras, neutrales, las cuales hacen de que la propia carta en sí vaya pa cueste 1. Y sigue manteniendo la misma habilidad del preludio. Es brutal, sinceramente. Esto se te va a la cabeza con esta carta. Me encanta, me encanta. Y aparte es que Lirial hacía falta en este juego. Porque está en todas partes en Granblue Fantasy. Y vais a ver que todos los personajes que habéis visto en tráiler, todos, o la inmensa mayoría, son personajes muy destacados en la historia. Y todos son personajes jugables, por lo que tienen su historia por detrás. Si C-Games no quiere sacar un anime de esto, de Shadowverse, podemos ver que ya lo ha sacado con Granblue. Ya lo ha sacado con Shingeki no Bahamut. Lo está sacando ahora con Uma Musume. ¿Qué esperas para sacarlo de Shadowverse? Pero vamos a terminar el vídeo con la última de las cartas que nos vienen ahora, que es Proto Bahamut. Bahamut, además es que ha sido muy, muy curioso el tema de seguir la historia. Porque es un combatiente que venía súper fuerte, fue nerfeado de una forma bastante bruta, como la historia que fue eliminado. Y aquí está Proto Bahamut, que es la invocación de Lirial, la cual está encarcelada. O sea, fue nerfeado, está ahí encarcelado, y ahora viene como un combatiente neutral de coste 9, 8 de ataque y 8 de defensa. El cual tiene. Ojito al dato. Al final de tu turno, inflige 3 puntos de daño a los demás combatientes, aliados y enemigos. Limpia las mesas de una forma brutal. Es como un Levi. Pero hace un punto de daño al líder enemigo. Todo esto al final del turno. Cada turno. Y es un 8-8 que juegas por en turno 9. El cual. Es que es muy bestia. Vas a tener ahí 3 daños todos los turnos para toda la mesa y uno a la cabeza del rival. Haciendo que entre en. Perfectamente en vampiros. Entre perfectamente en cualquier cosa que lleve mis raids, que pueda ser imperial, pueda ser nigromante, en clerical limpia la mesa para poder controlar tú la mesa, en dimensional aquí no te va tan bien, pero es que dimensional puede jugar con Deus Ex y en torno a ello pues le va saliendo bastante bien la cosa. Tiene muchas mecánicas y veamos ahora mismo lo que hace atajo. Con atajo de 7, o sea, si no tienes 9 de maná para jugar este turno, haces que aplica su efecto a final de turno una única vez en el momento que juegas el hechizo. Viéndolo así, es bastante caro el atajo, porque estás haciendo 3 de daño a toda la mesa, pero 1 de daño a la cabeza del rival. Esto es muy, muy caro. Muy caro, porque por 7 manás puedes hacer muchas otras cosas. Pero si necesitas limpiar la mesa y al mismo tiempo jugar otra cosa que cueste hasta 3 manás en turno 10, pues puedes llegar a utilizarlo de esa manera. Y también, si estás desesperado y estás en turno 7 y te han llenado la mesa de un mid-range, te lo fundes. La habilidad de atajo de esta carta no la veo tan potente, pero es que estamos hablando de que es una vía de escape para que las cartas tengan una utilidad aparte, que es la mecánica esta que nos han presentado. Y para ser una carta legendaria, pues la veo muy bien como combatiente, jugable, aunque como hechizo, no tanto. Me gustaría que me comentarais si os parece bastante bien pagado esos 7 de atajo para la habilidad, o si os parece excesivo, como me parece a mí actualmente. También hay que tener en cuenta que se va a una expansión muy poderosa, la cual tiene que dejar hueco a cosas para que se equilibre el juego. Y no sabemos qué más vienen. ¿Qué más tipo de cosas vienen para que a lo mejor esta mecánica se incremente en sus utilidades? A lo mejor haciendo 3 de daño a todo lo que hay en la mesa, puedes hacer daño a la cabeza del rival, o matando a tus bichos, puedes hacer muchas más cosas porque vengan bichos en nigromante que le hace falta con última voluntad muy potente. Yo, sinceramente, tengo mucho hype por esta expansión. No solo porque salen personajes que a mí me encantan y que tengo en mi build, en muchos elementos en el Granblue, sino porque se lo han currado muchísimo con el tráiler. El tráiler está brutal, tiene CGI, cada vez están mejorándolo.
Venden personajes amados por toda la comunidad. Y nos vienen con una nueva mecánica, la cual es mucho más estratégica que las que teníamos últimamente, como por ejemplo aumento y esas cosas. Esta es más estratégica. El aumento era más un escollo que una mecánica para aumentar tu estrategia. Esto te permite jugar otras cosas para activar estas. A mí sinceramente me gusta muchísimo esto y espero que a vosotros también. Ah, y en la descripción os dejo también unos enlaces a unos tweets que han sacado a la compañía, tanto en la cuenta de Granblue como en la de Shadowverse, en los cuales van a contar la cantidad de retweets que se hagan y sumándolos, si superan ciertas cantidades, nos van a dar premios en ambos juegos. Las cantidades son 1,2 millones en adelante. Todas las recompensas son acumulativas, por lo tanto, si miramos lo que nos darían para Shadowverse, estaremos hablando de que, ojito, con 1,5 millones de retweets entre las dos cuentas nos darían 10 tickets y una esfera animada para cuando salga la expansión. Si eres jugador de Granblue, cosa que me parece bien y yo también seré agraciado con esto si se llegan las cuotas, recibiremos una cantidad brutal de recuperadores de energía de un tipo como de otro, 10 tiradas y uno de los anillos que son de tier 4. Son muy complicados de conseguir o te tienen que caer. Y esto pues puede ayudar a la gente a tener esa tiradita extra para poder subir a los personajes un poquito más hasta ser bastante más poderosos que pueden llegar a ser, como es mi caso, que ahora mismo estaré poniendo ahí en pantalla una de las cosas que me salió en un anillo y es brutal cómo me ha quedado el personaje. Nos vemos en el próximo vídeo y espero vuestra opinión en la caja de comentarios. Hasta luego, hasta otra.